Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Señores, hoy es miércoles 17 del mes de enero del año 2024. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que, como de costumbre, traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur. Señores, esto que ustedes ven aquí a mi espalda, este es el proyecto habitacional Altos de Tengué o Altos de Tenguerengue. Este proyecto habitacional que se inició su construcción en el mes de marzo del año 2017, siendo presidente de la República el licenciado Danilo Medina Sánchez. Este proyecto habitacional se construye para alojar a las familias que fueron desalojadas por motivo del remozamiento que se le hizo al arroyo Tenguerengue y también a familias del sector de la Mesopotamia que perdieron sus viviendas cuando el ciclón George en el 1998. Resulta, señores, que esta obra, la encargada de esta obra, es la ingeniera Josefina Altagracia Rodríguez Suazo, la contratista de esta obra. ¿Qué resulta, señores? Que después de llegado el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona a estos apartamentos, a este proyecto habitacional, no se le ha puesto la mano, no se le ha puesto las manos. O sea, los trabajos están paralizados y no se le ha hecho absolutamente nada. En un consejo de gobierno ampliado que encabezó el presidente Luis Abinader acá en San Juan hace un tiempo y donde estuvo presente el ministro de Obras Públicas, el señor Delic de Ascensión, él prometió de que a mediados de del año 2021 este proyecto habitacional iba a ser concluido. Miren por dónde vamos, estamos en el mes de enero del 2024 y esto sigue como mismo lo encontró el gobierno. Nosotros, debido a las quejas que hemos recibido de personas que están esperando que se concluya este proyecto habitacional para ellos ser tomados en cuenta con una vivienda, personas que vivían a la ribera del arroyo Tenguerengue, que lo desalojaron, que le destruyeron su vivienda, están esperando que esto se termine para que se le entregue su vivienda. Este consejo de gobierno que encabezó el presidente Luis Abinader, el 15 de marzo del 2021, ahí fue cuando el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión dijo que a mediados del año 2021 este proyecto que usted ve aquí iba a ser concluido y entregado. Lamentablemente no ha sido así, porque el ministro de Obras Públicas es uno de los que tiene el gobierno que promete mucho y cumple poco. Nosotros estamos haciendo un llamado al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona para que disponga cuanto antes que se reanuden los trabajos de construcción de este proyecto habitacional. Como usted ve en mi espalda acá, este proyecto está aproximadamente en un 80% en la fase de terminación, pero lamentablemente no se le ha hecho nada, no ha habido la voluntad del gobierno, del ministro de Obras Públicas, para que esto se concluya. Ojalá que en los próximos días, luego de este contenido, de difundir esta información, tanto el ministro de Obras Públicas como el presidente Luis Abinader se pronuncien en torno a este proyecto habitacional que está paralizado. Se inició en marzo del 2017, siendo presidente el licenciado Danilo Medina Sánchez por el Partido de la Liberación Dominicana, y estamos en el 2023, 6 años después, no se le ha hecho absolutamente nada a este proyecto habitacional. A pesar de que el presidente Luis Abinader en varias ocasiones ha venido a San Juan y ha declarado esta parte del país en estado de emergencia, pero ha sido solamente que se ha dicho, no se ha hecho nada para tratar de sacar la provincia en ese estado de emergencia en el cual dijo el presidente que se encontraba. Ojalá que el ministro de Obras Públicas, que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, disponga que se continúe con la construcción de este proyecto, que se culmine este proyecto habitacional y que esas familias que fueron desalojadas
para el remozamiento del arroyo Tenguerengue puedan ser ubicadas en una de estas viviendas que a ellos por ley le corresponde porque fueron desalojados y se le prometió a ellos que automáticamente se concluyera con el proyecto habitacional Altos de Tengué, se le iba a entregar esta vivienda. Lamentablemente, esto solamente ha sido promesas, promesas y más promesas. Ojalá que el señor presidente autorice que se continúen con estos trabajos, que se concluya este proyecto habitacional, que reitero, ya se encuentra aproximadamente en un 80% en fase de su terminación. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Muchas gracias.